Con la celebración de San Isidro entró el buen tiempo y las altas temperaturas, una circunstancia que acompañó a las personas que se trasladaron hasta la ermita del Santo para participar de una jornada con amigos y familiares en la naturaleza. La Asociación Cultural San Isidro quiso obsequiar a los asistentes, como todos los años, con cuerva y magdalenas, un aperitivo tradicional en esta fecha. Mira, cojo la magdalena, le doy la vuelta, le meto el dedete, todo muy sano. Y ahora le echo un poco de cuerva, la remojo y esto es una magdalena bizcochá estupenda. Y me la voy a comer con la magdalena debajo para no ponerme muy perdido. A mi hijo le da un poquitín, aunque esto no está bien visto, pero mi abuela me daba un poquitín de vino con gaseosa todo de pequeño y todavía estoy porque me emborraché alguna vez, o sea que no creo que sea tan malo, aunque esto no está bien decirlo, pero bueno. Para los más pequeños se dispusieron atracciones hinchables, un toro mecánico y karts a pedales, además de todos los juegos que desde la organización se programaron con el fin de hacer partícipes a las nuevas generaciones en la celebración de este día. Para mí el toro. ¿El toro? Pues un poco peligroso, ¿no? Sí. Ya me he caído. He llegado casi a 20. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta? Esto. ¿Esto? ¿Este pequeño castillo? ¿Qué tiene este castillo? Tiene una jirafa. ¿Qué más tiene? Un dado. Los diversos grupos que se dieron cita en este paraje prepararon platos típicos y sartenes de arroz o gazpachos para formar parte del concurso gastronómico. Los matrimonios de las Bodas de Plata 2012 también incluyen esta festividad entre sus actos anuales. Pues vamos a hacer un arroz en sartén con pollo, conejo y unos aperitivos para tomar la cervecita antes. Y nada, pues luego... Y carne también, carne, sobre todo carne también, que es algo que pesa más. Para luego después, incluso merendar, lo que vaya surgiendo. Pues en el bloque que nos juntamos estamos 20. Los que se casaron este año son muchos más, pero solo en el grupo que nos hemos quedado para hacer toda esta organización estamos 20 parejas ahora mismo. Aunque el seguimiento no fue el deseado, todavía hay quien prefiere compartir esta jornada con el resto de la comunidad, en un mismo espacio de convivencia. Grandes y pequeños disfrutaron de un día de fiesta donde no faltó la comida tradicional. Pues sí, la verdad es que sí, hombre. Nosotros tenemos un chale por aquí cerca, pero bueno, no es lo mismo tampoco, porque aquí ponemos la mesa y parece que estamos más, no sé, es otra cosa diferente, ¿no? Más el ambiente de los chicos y estamos muy bien, la verdad es que sí. Ahora iremos a lo más, no más consistente, más ligero. Ahora pasamos a las costillas, al lomo de orza y todo eso. O sea que, cosa ligera, porque ya hemos almorzado bastante bien y ahora me apetece más cosa ligerica y... ¿Arroz con pollo? Arroz con pollo. Arroz con pollo, porque a los niños los gazpachos no les gusta y así por lo menos las criaturas comen arroz. Hemos venido hace una hora y acabamos de empezar a hacerlo. Así es que de que comamos, merienda, cena. Bueno, es que hay mucha gente que hoy también ha tenido que trabajar esta mañana. Sí, y hemos venido también más tarde por eso. Nosotros todos los años no nos perdemos ni un año. Tenemos un chalito, pero da igual, nosotros a San Isidro y la Virgen a San Isidro a hacerlo, a las fiestas. Al final de este sábado, la lluvia hizo acto de presencia después de las elevadas temperaturas registradas.